Dirección General en Sofipas. Es una empresa que ya tiene prácticamente 11 años. De hecho, estamos festejando el aniversario número 11, uh-huh. un evento que se va a realizar el día de mañana. Están convocados más o menos 400 comerciantes, productores, agricultores, este grupo. Pero también instituciones pues de bastante renombre: Financiera Nacional de Desarrollo, FIRA, Bancomer, Banorte, FIMPO, Progresemos, y vienen representantes de un fondo internacional en el cual estamos cerrando una operación para invertir aquí en el noreste del estado. Uh-huh. Traemos un proyecto de inversión para el siguiente año más o menos de 100 millones de pesos, y pues bueno, lo vamos a empatar ahorita con este proyecto que ya, pues ya tiene años que se estaba incubando, que era una asociación civil en donde agrupara a todo el sector comercial. Ya hay trabajo en función de que ya hay estructura, ya hay un planteamiento, y pues bueno, coincidió que Desarrollo Económico nos invitó a reuniones para poder conformar una asociación donde de manera organizada pudiéramos plantear alguna propuesta o soluciones para el sector. Entonces, en la reunión que se dio el 4 de julio, pues bueno, me tocó la fortuna de que me eligieran, y pues de ahí en adelante pues estamos trabajando para pues darle forma a la legalidad, porque estamos ya por consolidar la constitución del acta, pues para que tenga todos los efectos legales correspondientes, y pues de ahí empezar a trabajar ya en lo que es la estructura, un plan de trabajo que está pues obviamente ya planteado, y pues ya nada más es darle, pues ahora sí, aterrizarlo, ¿no? Ya para que... Muy, muy importante el que se conforme por primera ocasión este consejo, por lo que significa el crecimiento económico, industrial aquí en la zona. ¿Cuál es el impacto de este tipo de eventos, como el que estamos el día de hoy, esta primera Feria del Empleo? Bueno, como lo dijo el señor presidente municipal, es precisamente porque sí hay oferta de empleo, ¿no? Aquí a veces, por la zona en la que estamos, pues es un poquito complicado, sobre todo la especialización o la profesionalización de la mano de obra, ¿no? Aquí hay que trabajar mucho en desarrollar cultura, conciencia, porque pues mientras más capacitados y especializados, pues obviamente es una mejor remuneración. Yo creo que sí se va a dar, porque por ejemplo, a través de las empresas que nosotros hemos estado desarrollando, eso es de lo que nos abocamos, a la capacitación, a la profesionalización, y por ende pues obviamente el mismo personal sube su nivel de percepción, ¿no? De económica y obviamente cultural. Estos modelos o estas sinergias que hacemos con algunas de esas empresas, creemos que sí las podemos desarrollar pues ahora sí que entre los diferentes sectores comerciales, agrícola, ganadero, artesanal. O sea, no está en un solo segmento, ¿no? Ajá. Ahora sí que está abierto a todos. Destacar el hecho de que no es el desarrollo de un proyecto por marcar una meta, sino que tienen un respaldo legal, ¿no? En este consejo. Sí, bueno, pues obviamente tiene que haber la legalidad. Ajá. Nosotros vamos muy, muy a favor de las actividades comerciales formales, porque pues es obviamente donde prevalece, ¿no? Hay una estadística, ¿no? Que todas las empresas de reciente creación, si superan los primeros 24 meses, pues bueno, tienen cierta probabilidad de permanecer. Nosotros creemos que ya con cierto coach o con algo de instrucción, pues obviamente se puede romper ese paradigma, ¿no? O sea, sí se puede. La mayoría de las empresas aquí son familiares. Aquí lo que falta es precisamente el desarrollo de gobiernos corporativos, y sobre todo que la gente piensa que a veces se requiere de mucho dinero para tener una empresa consolidada, y la verdad no es así. Es más bien saber encontrar las herramientas y los medios para. Y ahí es donde entrará el consejo, en la promoción precisamente de esas capacitaciones y la canalización de los exactamente recursos. Porque gracias a Dios tenemos contacto con despachos, con empresas que se dedican precisamente a este tema, y sobre todo pues, la vivencia que tenemos de manera personal, ¿no?
Ajá. Que a través de eso, pues obviamente, tu desarrollo crece exponencialmente. Ahora, Rafael, tengo entendido que presentará un plan de trabajo, porque esto será, por así decirlo, una primera etapa de un mayor crecimiento para el fortalecimiento de la economía local. ¿Cuándo consideras tú que se pudiera hacer esta presentación? Mira, nosotros creemos que para cerrar el ejercicio del 2019, no nada más vamos a presentar nuestro plan de trabajo, sino que ya una vez constituido, pues obviamente ya empezamos a generar la estructura para hacer la promoción de todo eso. No nada más nos vamos a quedar en lo que ya estamos constituidos, empezamos a hacer algunos trabajos preliminares, sino ya empezar a hacer la promoción y a sumar empresas, comercios, prestadores de servicios, todo. Platícanos, por favor, la importancia de eventos como estos que están realizando aquí en San Luis de la Paz, pero en la cual además pues nos damos cuenta de las empresas que tenemos no solamente en la región, sino particularmente en San Luis de la Paz. Bueno, primero que nada agradecer aquí al gobierno, a Chino, por ser parte, ¿verdad?, del proyecto de generar oportunidades, y creo que nosotros como empresa buscamos este tipo de acercamiento con los ludovicenses. Es importante para nosotros que sepan de nuestra presencia, que somos una empresa que aporta, ¿verdad?, la economía, y que estamos aquí en San Luis de la Paz y queremos que crean en los proyectos que vienen, ¿verdad?, por parte del gobierno. Y bueno, este tipo de eventos ayuda, ¿verdad?, a darnos a conocer y que vean que hay oportunidades de empleo para todos. Y nosotros ser parte, ¿verdad?, de ayudar un poquito a la economía de aquí en la región. Obviamente ustedes ya tienen un parámetro de cómo está la situación laboral en el municipio, pero importante, eventos como este les dan a ustedes, les refrescan precisamente toda esta información, ¿no? Así es, esto nos ayuda, ¿verdad?, a acercarnos a la gente. También, ¿verdad?, te das una idea de que pues hay empleo, ¿verdad?, hay empleo, pero también hay carencias. Y bueno, es una manera de acercarnos y de dar la oportunidad, ¿verdad?, a aquellas personas que no tienen trabajo, ¿no?, sobre todo. Y esto es una dinámica que ayuda a todos, o nos ayudamos todas las empresas y negocios a cubrir esa necesidad. Muy bien. Platíquenos, el día de hoy en la presencia que tiene el plantel aquí en esta primera Feria del Empleo en San Luis de la Paz, ¿cuál es la importancia de esta participación? Pues antes que nada queremos agradecer la invitación que nos hace el municipio de San Luis de la Paz. Nosotros somos una institución educativa que abarca realmente el norte y noreste del estado de Guanajuato, y estamos muy contentos de participar, ya que pues también tenemos alumnos de San Luis de la Paz, tanto en Campus Victoria como en Campus Dolores Hidalgo, y nos da mucho gusto porque además de ser una institución que ofrece servicios educativos, ofrecemos también lo que es la incubadora de negocios, y por supuesto tenemos también lo que es una bolsa de empleo. Entonces definitivamente para nosotros es un escaparate bastante favorable en compañía pues de todas las empresas que vienen el día de hoy, para que pues podamos también dar a conocer nuestro servicio a la población. Muy importante esto, que los jóvenes principalmente conozcan esta opción educativa de altísimo nivel, pero también el tener este contacto directo con las empresas, ¿no?, con aquellos que pudieran solicitar determinados planes de estudio para lo que ellos requieren en sus empresas, ¿no? Claro que sí, de hecho hay una vinculación bastante fuerte con todas las empresas de la región, de corredores industriales. Nosotros estamos cumpliendo, quiero mencionarlo, aprovechando la oportunidad, 25 años, la UTNG Campus Dolores cumple 25 años, pues con vinculación, con egresados, ubicándolos en las diferentes empresas, y tenemos el contacto directo porque precisamente pues estamos ya con la industria 4.0, que es lo que ahorita está siendo necesario y requerido por las empresas de la zona. Se dice fácil 25 años, pero ya son muchos años, llegaron antes de que empezara el desarrollo industrial de la zona. Así que ahora pues viene este impacto que tienen ustedes como educación, ¿no? Así es. Maestra, ¿algo más que desea agregar? Bueno, nada más comentar que pues tenemos también el servicio de incubación de negocios, con todo gusto, en el Campus Dolores, reconocida a nivel nacional. Y de alguna manera también mencionar, en Campus Victoria,
Victoria, pues también tenemos los mismos servicios que en Campus Dolores. El día de hoy, en esta presencia que tiene la UTNG aquí en esta primera Feria del Empleo, muy importante lo que ustedes desarrollan en el plantel educativo, el tema de las incubadoras de negocios. ¿Qué es esto y cómo puede, cuál es la utilidad para la sociedad? Bueno, nosotros como incubadora de empresas recibimos lo que son proyectos de alumnos, exalumnos y público en general, de los cuales nosotros hacemos un proceso en el cual les damos capacitación para desarrollar lo que es su plan de negocios en conjunto con los emprendedores y consultores que se encuentran dentro de la universidad, ya sea es maestros o consultores externos. En muchas ocasiones, para todos los emprendedores, creo que todos de alguna manera somos emprendedores, a todos nos espanta, o la palabra que siempre nos detiene es el tema del plan de negocios. ¿Qué es esto? Es muy sencillo precisamente salir del problema, ¿no? Bueno, el plan de negocios consiste en lo que es hacer mediante los consultores, les mencionaba, hacer lo que es tener la capacitación en el área de administración, área de mercadotecnia, área de finanzas y lo que es el desarrollo de imagen, de los cuales, lo vuelvo a repetir, se trabaja en conjunto con los emprendedores porque ellos son los que conocen lo que es su proyecto y nosotros apoyamos en realizar el plan de negocios, que ya, al finalizar con el plan de negocios, tenemos la oportunidad de obtener un financiamiento en alguna institución de gobierno del estado. ¿Ustedes les ayudan también a canalizarse para obtener ese financiamiento? Nosotros apoyamos en lo que es hacer el trámite con lo que es alguna institución de financiamiento de gobierno del estado. Nosotros apoyamos en realizar lo que es el plan de negocios de acuerdo a la estructura que lo pide las diferentes instituciones. Apoyamos en llevarlo, estando allá en lo que es la institución. Los apoyamos también en estar presentes. ¿Para qué? Para que se les dé confianza y ellos puedan hacer su presentación ante el jurado calificado. Tiene el plantel en Dolores Hidalgo, tiene más de 2 décadas, precisamente nos acaban de decir, más de 2 décadas de presencia, y tienen una larga lista de éxitos en este proyecto, ¿no? Bueno, estamos en lo que es en fiestas, tenemos nuestros 25 años de aniversario, y como incubadora tenemos 12 años lo que es dentro de la universidad. Uh-huh. ¿En dónde los puede localizar la gente? Aquel que tenga el interés en desarrollar un proyecto, ¿a dónde se debe acercar? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Dolores Hidalgo, en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Nosotros, como incubadora, nos encontramos en el edificio C, planta alta. ¿Algún requisito? Bueno, luego el requisito más importante que nosotros estamos pidiendo es que lleven proyectos innovadores, que sean que les guste su proyecto y que sepan muy bien de lo que se trata cada proyecto. ¿Abarcan todos los sectores? ¿Puede ser un proyecto tecnológico, un tema alimenticio, un tema, no sé, todo tipo de proyectos, o hay alguna limitante? Bueno, nosotros apoyamos en lo que es incubar todo tipo de proyectos. Cuando es acudir a las distintas instituciones para un financiamiento, pues sí, ya tenemos un poco de limitantes, pero sí, nosotros recibimos cualquier tipo de proyectos, no nos limitamos a lo que es incubar. Perfecto. Licenciado, te agradezco tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, que los esperamos a todas las personas, todos los emprendedores que estén interesados en iniciar su proyecto. Con nosotros son muy bien recibidos en la incubadora de empresas de la UTNG Dolores Hidalgo.